Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, mencionó que el sector tabaco está entre los 5 rubros más importantes para continuar fortaleciendo la economía y también el que más brinda plazas de empleos. La actividad de los puros es una actividad que está entre los principales productos de exportación de Nicaragua, hoy por hoy. Estamos hablando de exportaciones de más de $400 millones y un estimado de alrededor de 60 mil empleos. Bueno, tenemos ahorita ya negociaciones con China también, que es un reto también de las nuevas negociaciones, y en Europa, que ha venido creciendo el consumo del tabaco nicaragüense. Como lo he mencionado, pues el 85% de nuestro mercado es Estados Unidos y un 15% Europa, pero va en crecimiento. En el 11º Festival Internacional Puro Sabor, los participantes aseguraron que el tabaco que se elabora en el Diamante de las Segovias mantiene su calidad. Ha sido una maravilla el servicio que nos han dado aquí en Estelí. La gente de primera clase. No sabía que hay tanta ciencia que va en hacer uno de estos. La verdad que estuve sorprendido. Me encantó ver la dedicación que tienen. Son gente que viven para eso son perfeccionistas. Además de los tabacos, además de las bellas personas y los lindos lugares que conocemos, es primeramente nuestra gente nicaragüense. Esa gente que siempre está con nosotros, que además de producir los mejores tabacos del mundo, pero siempre nos atienden y están pendientes de nosotros. Eso no lo recuerdo más lindo, es nuestra gente. 3.500, 3.700 participantes en todos los eventos que han implicado visitas a las fábricas, a la ciudad, a toda la parte de la agroindustria, a conocer nuestro país, a proyectar Nicaragua, a proyectar Estelí. Y realmente en las conversaciones que hemos tenido van muy satisfechos, van bastante asombrados de la paz, la seguridad y la tranquilidad que asegura Nicaragua para la inversión y de la calidad del tabaco nicaragüense, que es uno de los mejores del mundo. Así es que nos sentimos honrados con este tipo de eventos. Nuestro gobierno, presidido por el comandante Daniel, por la compañía Rosario, en su política de promoción a la inversión y a la economía, de forma decidida ha apoyado este evento con sus instituciones, con el gobierno municipal. La buena relación entre el gobierno local y los miembros de la Cámara de Tabacaleros está permitiendo que este evento cada año sea mejor. En Estelí, con cámara de Andrei Romero, les informó Jairo Leiva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.